Y buenas a todos, un saludo a Asbla, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues bam, feliz jueves. Y bueno, hemos estado en directito desde esta madrugada y ya os adelanté horas antes lo que íbamos a tener hoy, que es prácticamente, bueno, casi todo lo que teníamos la semana pasada. Y bueno, esas gracias son, pues por el apoyo, por los comentarios que me habéis puesto por todas partes estos dos días que, como sabéis, y para el que no lo sepa, que me han hackeado el canal. Me lo robaron, ¿vale? Y bueno, al final lo hemos conseguido recuperar, ¿vale? Gracias a un compañero, un seguidor de Twitter, me ha echado una mano. Y en dos días, ¿vale? Cosa muy inusual, en dos días hemos conseguido recuperar el canal, ¿vale? No solamente el canal, sino también pues la cuenta de correo que yo tenía ligada al canal y al canal de Twitch, que me he hecho nuevo, ¿vale? Y algún otro sitio más, ¿vale? Anoche también me hackearon el Instagram. Bueno, pues cosas que pasan, ¿vale? Aquí, aunque ya os lo he mostrado en directo, hago un pequeño resumen, ¿vale? Os muestro dónde está. Tenemos la pistola eléctrica, ¿vale? Es cara, ¿eh? Sabéis que esta también la podemos comprar en la agencia de Franklin y Lamar. Agencia que nos han quitado el doble de dinero, doble de RP. Estábamos ganando 2 millones de dólares por los golpes en la agencia, que se tarda mucho también, ¿vale? Se tarda una horita y media larga, se puede tardar en hacer todas las preparatorias, pero bueno, el que todavía lo quiera hacer es 1 millón, ¿vale? Hasta toda esta semana lo hemos tenido 2 millones, pero bueno, seguimos teniendo Cayo Perico, ¿vale? Que los golpes de Cayo Perico también nos dan dinero, seguimos teniendo los golpes de Bogdan, ¿de acuerdo? O sea, que maneras de hacer dinero hay. Aprovechar, ¿vale? Aprovechar. Aquí os muestro también la ubicación del cofre, del tesoro. Pero me he cambiado al segundo personaje porque, como esta mañana en directo lo he mostrado con mi primer personaje, aquí, en esta ubicación, tenemos el cofrecito del tesoro. Oye, que cada día son 20.000 dólares y 2.000 de RP, ¿vale? Y si lo haces 7 días seguidos, pues tienes la indumentaria, ¿vale? Esta de piratilla. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, aunque esto lo he mostrado en directo, yo, bueno, pues lo muestro ahora otra vez y de paso, pues eso, he hecho sobre todo el vídeo, pues para daros las gracias, ¿vale? Puesto que, hombre, hay gente que cuando ha visto que he subido, que han subido en mi canal dos, tres vídeos de Bitcoin, ¿vale? Pues se ha desuscrito del canal, 100 y pico personas, pero bueno, yo creo que esa gente o no me conoce a mí, porque ya sabéis que yo cuando subo un vídeo lo anuncio antes por Instagram, por la pestaña comunidad del canal, por Twitter, por mi Discord, ¿vale? Por el canal de Discord. Es decir, yo no subo, y además que yo no subo esos vídeos nunca. Vídeos en inglés estaban llenos de bots. Bueno, al final conseguimos entrar en contacto con Google, nos escribió, efectivamente corroboró que me habían hackeado el canal. Y ya os digo, o sea, se ha portado muy bien Google. Y nos ha devuelto, me ha devuelto la cuenta y con ello el canal, ¿vale? Que, bueno, es un canal que me ha costado mucho también levantar, 137.000 suscriptores. Y, bueno, y repito, muchas gracias, sobre todo lo que quería era daros las gracias a todos por el apoyo, por los mensajes, ¿vale? Porque muchos han flipado, muchos de vosotros han dicho, ¿pero qué hace este? Se ha rayado, ¿ah? Que se ha tomado Asblack, ¿no? Bueno, sabéis que también nos han regalado en el juego, nada más entrar, nos dan esta moneda de Santo Capra cubierta, que ya teníamos la de camuflaje rosa y verde la semana pasada, pero tenemos la de monedas de Santo Capra. Oye, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, y todo lo que es gratis, como digo. Y pues ya sabéis, compraros un hangar, ¿vale? Compraros un hangar, el más barato si puedes, que está en esta semana en oferta, puesto que el martes que viene, estamos a jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, en 5 días tenemos el nuevo DLC. DLC, pues que nos va a traer aviones como el F-35, nos va a traer todoterrenos, bueno, va a traer actividades, ¿vale? Entonces, pues eso, hay que estar preparados, ¿vale?
Y la cosa va a ser cara, ¿eh? El F-35 no penséis que va a ser barato. Si un opresor MK2 cuesta 8 millones de dólares, pues estamos calculando entre 10, 12 millones, ¿vale? Que pueda costar la broma, ¿vale? Y bueno, todas estas cositas ya sabéis que las podemos hacer nada más entrar en el juego. Buscar el alijo de allí. En este caso a mí me han dado aquí pues un dinerito, ¿vale? Aquí también me he acordado que hay un muñequito ahí en esa casita. La pena es que todo esto yo en mi canal de 400.000 suscriptores, que tuve que borrar también por denuncias de la gente, de esos, bueno, que te envidian, te odian, yo no sé por qué, pues todo esto lo tenía. Yo tenía vídeos subidos con todos los coleccionables, ¿vale? Y bueno, ahora pues cuesta más ponerte a buscar, a grabar, pero bueno, lo mismo un día me rayo, ¿veis? Porque son 100 figuras de acción que hay que recoger por todo el mapa de los Santos y es lo que estamos, ¿vale? Entonces, repito, he hecho este vídeo sobre todo pues para agradeceros a todos el apoyo por todas las redes sociales que me habéis dado. A mí yo le he pasado mal, he estado dos noches prácticamente casi sin dormir, puesto que claro, cuando te llega de repente, y tenía todas las sistemas de seguridad habidos y por haber, ¿vale? Seguridad a dos pasos, la aplicación en el móvil de Google Authenticator, o sea, todo, ¿vale? Pero bueno, cuando se te cuelan, ¿vale? Pero menos mal que, como digo, Google hace las cosas bien, nos hemos puesto en contacto con ellos y al final he conseguido, repito, recuperar mi canal. Lógicamente, nada más entrar en el canal, lo que he hecho ha sido borrar esos tres vídeos de bitcoins, ¿vale? Que bueno, al menos me han generado un dinero, ¿vale? Porque el dinero no me lo va a quitar YouTube. Pero yo sí que he cogido rápidamente y he borrado esos vídeos, aunque pierda esas visualizaciones, ¿vale? Que había ya prácticamente casi 100.000 revisualizaciones entre los tres vídeos. Pero ya repito, es decir, disculpar por eso que habéis visto en el canal, pero que no era yo, ¿vale? Me lo robaron. Algunos se han alegrado. Yo de verdad que con estas cosas alucino, ¿eh? O sea, o como cuando fallecieron mis padres, ver comentarios de alguno que se alegran de esas cosas. Y no, pero esos mamarrachos, la verdad que me dan ganas de coger y poner su foto aquí, ¿vale? Pero bueno, gentuza chunga hay por todas partes, ¿no? Así que a mí lo que me importa es la gente buena, la gente de buen rollo, ¿vale? La gente que va de cara por la vida, como yo intento ir con vosotros. Y esto es lo que tenemos, ¿vale? ¿Veis? Yo ya tengo aquí mi hangar preparadito y pues bueno, ya sabéis, ahora si puedo, a lo mejor en un ratito hago directo, ¿vale? Porque hay que ganar, voy a hacer a lo mejor callo por callo, ¿vale? Porque tengo el diamante de callo en difícil con 3 de oro y hay que ganar dinerito entre todos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y como siempre, ¡hasta! Carrying coffins.